El objetivo del proyecto, en el que participan CENER, con técnicos de su Departamento de Integración en Red de Energías Renovables y la empresa Grupo Irial, es el desarrollo de un tándem de convertidor, sistema de almacenamiento, que permite hibridar un sistema formado por un grupo electrógeno que alimenta cargas eléctricas, optimizando el tamaño del grupo electrógeno. Para lograrlo, se implementa un control optimizado de gestión energética de la hibridación del grupo electrógeno con el convertidor, haciendo que el grupo electrógeno trabaje lo más cercano posible a su punto óptimo de operación. El nuevo sistema permite disminuir el tamaño del grupo electrógeno, cubriendo la necesidad energética restante con el sistema de almacenamiento. Los principales ahorros que introduce la solución propuesta son tres: disminución de los gastos iniciales de compras, menor gasto de mantenimiento y ahorro de combustible debido al control implementado. Para validar el tercer punto, se realizaron múltiples ensayos en la microrred Atenea que CENER tiene en Sangüesa. Y aunque a través de los ensayos realizados se comprobó un ahorro sustancial de combustible, se analizó cómo el precio actual del tándem convertidor-almacenamiento puede hacer que la solución no sea lo suficientemente atractiva para el consumidor final. No obstante, la previsión de disminución del precio de la electrónica de potencia y almacenamiento, junto con el aumento del precio del combustible en los próximos años, permitirá una mayor implantación de la solución propuesta.